Simplemente Silvia. No está todo dicho y Gunda Entertainment Group presentan Simplemente Silvia, episodio 12.000 y monedas. Vitel Toné. A ver si la acordó, ahí gracioso estoy. ¿Cómo se dice divorcio en chino? Se dice, chao, chino. Bueno, dale, dame la receta, hay que, gallego. Hay que cagar de calor esta cocina. Cosas, porque es que si no es un horror, es un horror. A ver. Ya, bueno, esto es más verde, ¿no? Bueno, ay, me arranca más, tengo venga, calor. Venga, luego igual los cuento, que me acuerdo de y son muy verdes. Como hay ropa tendida. Ay, Dios mío. Ver. Berenjena. Ahí va. Siempre que vayamos, tolón, siempre que vayamos a comprar berenjena. Yo voy a poner a Maru Botana, porque no le entiendo nada lo que dice. No, que no estén ni arrugadas, ni pochas, ni con golpes, ni con mos. Estén tersas. No, el arguiniano, dame la receta, bueno, basta. A ver. La abrimos a la mitad. ¿Perdón? ¡Nacho! ¡Nacho, vení a la cocina ya mismo! ¿Qué pasa, tanto grito? Tranquila, bebé de Júpiter. Cállate la boca. ¿Dónde está el Vitel Toné que dejé en la ladera? ¿Vos no me ves que yo estoy desde el amanecer cocinando? ¿Dónde está el Vitel Toné que dejé en la heladera? Sí, me lo comí yo porque vine del gimnasio con una lija bárbara. Pero vos eso te haces. Esto es la comida para mañana. Estoy desde temprano, bueno, cocinando. Bueno, una vez que madrugás, flaca, ponerle. una vez. Querido, no una vez, siempre. Tu promedio es 11:30 de la mañana te levantás. Bueno, hoy me levanté temprano. Una vez que te levantás temprano. Porque con el calor que hace, no quiero estar con el horno prendido todo el día, cada de calor, y vos durmiendo, y lo único que yo te pido prendes es nunca, que colabores un día conmigo. Te va a tocar el timbre Aranguren y te va a decir, la felicito, señora, es la que menos gas gasta en la Argentina. No prendés nunca, nunca haces nada, todo delivery. ¿Y todo de dónde sale? De mi billetera. ¿Qué billetera tuya, por favor? No tenés vergüenza. Cansado de mantenerte. Preparo... Cansado de mantenerte, la vagancia, flaca, no puedo más. Preparo un Vitel Toné, porque es que lo sale único... agrio. No, bien que te lo comiste. ¿Qué querés? Bueno, para tener hambre. Era para la cena de Año Nuevo. Ahora te pones conmigo y te cocinas las berenjenas. ¿Vos no conocés ese dicho que dice no dejes para mañana el Vitel Toné que puedes comer hoy? Por favor. Vení y ponés a cocinar conmigo. Participa de este torneo. Silvia, dame otra chance. Ah, cállate la boca. Extraño tus boobies. Mira, yo tengo una cosa. ¿Qué te pasa? Te pones esa cara. Si vos estás queriendo volverme loca con grabaciones de... ¿Dónde tenés el grabador? Con grabaciones... ¿De qué grabador? ¿De qué me hablas? Ricardo, desde grabador. Desde más allá, queriendo volver a la vida, no lo vas a lograr. ¿Vos te sentís bien? Sí, me siento ¿A vos te parece bien. Que yo te voy a poner un grabador sí, con porque, una grabación de un tipo que está muerto? Matarme y querés quedarte con el departamento y con todo lo que hay adentro. Ya es paranoia. Ya sé que es así. Sos Carmen Barbieri. Me querés matar. ¿Vos en serio escuchás la voz de un tipo que está muerto? ¿Me estás diciendo? Vos me lo estás grabando y me lo estás poniendo, con perdón de la expresión. Vos me yo estás no puse poniendo... nada todavía, ¿eh? Y nunca cuando quieras, cuando quieras, Bueno, dale, tengo quiero el que cocines ahí listo. Quiero que hagas una torre de panqueques. Acá tenés la receta de Maru Botana. Y haces una torre de panqueques para reemplazar no sé el cocinar, Vitel Toné. No me importa, lo haces. O vas y compras un Vitel Toné hecho. Dale. Ya digo. Tiene cansado también. ¿Cómo vas a ir al gimnasio? ¿Te vas a venir y te vas a comer un Vitel Toné entero? ¿Qué no puedo? Además vos no vas al gimnasio. ¿A qué gimnasio vas vos? Si tenés pechos. Bueno, alguien tiene que tener tetas en esta casa, ¿no? Dos tetas tiene que haber. Perdóname. Dos tetas por casa, por lo menos. Yo tengo todo natural, porque yo quisiera, me hubiese puesto esas siliconas enormes, ordinarias. Tengo una tetita fina, linda, chiquitita, bueno. De chica de 15 años, mira. De 15 años. Bueno, porque ponele. La teta grande se te cae. Ponele. Y la cola... Tenés menos cola que el Banco Mayo. Llegaste tarde. Si es por tener poco y por casa como andamos. Porque vos sabés que a vos te dicen... ¿Qué me dicen? Micro. Eso es muy duro lo que me estás diciendo. Sí. Te lo dicen y en Facebook dice. Y te mandan... ¿Vos estuviste escribiendo a un lugar para agrandamiento de... Peniano? Sí. Gracias. Sí, el que sale en Clarín. Bueno, no paran de llegarme mails a mi cuenta, porque, no sé, escribís desde mi cuenta, ya, de quiere agrandarse más el pene, quiere bueno. No sé qué, que yo...
Me tenés harto, ¿sabés qué? No importa, me tenés harto. Me tenés harto tanto quilombo por un Vittel Toné. Aparte, tampoco es lo peor que te pasó. Ah, no, ¿qué es lo peor? ¿Qué es peor que eso? Y que además del Vittel Toné, ¡me comí el pionono! ¿Repetirá Nacho el Vittel Toné y el pionono? Tendrá las bubis turgentes Silvia. Cristian. En la mesa del 31, Carmen Barbieri. ¿Le arrancará a Santiago Pal un par de dientes con el abre nueces? No, Cristian, vos estás jamás en ascenso. Lo sabremos, pero habrá nuevas aventuras en el próximo episodio de Simplemente Silvia. Buah.